Bueno, buen día a todos, chicos. No me hemos reunido, no me hemos reunido hoy acá para agradecer la donación y el esfuerzo que está haciendo nuestra comunidad para ayudarnos a sobrellevar esta pandemia. Especialmente en este momento estamos recibiendo la donación de 10 kits de ibuprofeno más máscara. Este ibuprofeno inhalado es un ibuprofeno que está aprobado para uso compasivo de los pacientes. Nosotros hemos tenido 48 pacientes internados en toda esta segunda etapa de la pandemia. De estos 48 pacientes internados, hemos podido dar 42 altas. Lo que ha sido, consideramos un éxito, y parte de ese éxito es haber comenzado con estos tratamientos de forma precoz. Para nosotros, esta donación representa un monto muy importante de dinero y un esfuerzo grande que ha realizado el Hospital del Centro y el Centro de Comercio. Y quiero agradecer especialmente a las personas que están acá por la gestión que han hecho. Hemos recibido también otro tipo de donaciones que además de ser importantes, la cantidad de dinero también son fundamentales para la recuperación de cada paciente. Cada paciente lleva mucha cantidad de drogas, mucha cantidad de insumos, porque además de cuidar al paciente también se cuida el personal que trabaja, tanto sea los de Mastranza, la gente de administración, los médicos y las enfermeras que ingresan. Y es un costo muy alto que por ahí hasta duplica una cama normal de terapia intensiva. La cantidad de oxígeno, de insumos descartables que se utilizan, se calcula que más o menos ronda 20.000 pesos por día, como para que tengan una idea de cuánto sale tener un paciente con COVID por día. Así que el esfuerzo que ha hecho toda la gente de Arroyito, de la comunidad y las instituciones, ha sido muy muy importante y agradecemos que estén en este momento dándonos el apoyo. Yo quería nombrar, aparte de la gente que está aquí, también a la empresa Arcor, a Eduardo Burcio, Pinturería Mayo, Marcos Bozana, Casa Muchastegui, Walter Otero, Carnicería Cáceres, María Fernando Cortés, el Gran Bazar de Arroyito y la familia Maranzana, que de diferentes formas se han hecho presentes para poder hacer diagnóstico, tratamiento y finalmente alta en la mayoría de los casos de los pacientes que han estado muy complicados aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, más que lo que dijo Meli explicando la utilidad de esto y lo que significa para ellos estar al frente de atacando la pandemia y atendiendo en este momento fundamentalmente a los afectados por COVID, pero también el hospital, no nos olvidemos que permanentemente está atendiendo a toda la comunidad en un montón de otras patologías, ¿cierto? Y bueno, nuestras instituciones han acompañado desde el momento cero, Gustavo, que empezó en las reuniones que hemos tenido, desde que hemos decidido que los negocios estén cerrados, la institución mutual también se ha mantenido cerrada, eso ha tenido un costo muy alto, a pesar de no ser un año ni un momento muy bueno, consideramos que menos bueno es para la gente que está sufriendo la enfermedad y los que están al frente como el hospital tratando de, ¿viste?, con los paliativos y con lo que puede tener a mano de subsanarlo, ¿no?, y de atender a los pacientes que lo están sufriendo. Así que orgulloso de poder hacerlo, muy agradecido a los socios tanto de la Mutual y como del Centro Comercial que también se han sumado, han sido parte de esto, y hay un programita como para ver si en un corto plazo se puede también hacer otra donación de las mismas características, ya sea de esto o de lo que se requiera en su momento, ¿no? Eso ya está pensado el programa, así que bueno, estaremos al tanto y siempre a disposición para lo que pueda hacer falta. Gracias.